Cierto, tú aprendiste a manejar estas máquinas gracias a un entrenamiento que tuviste con nuestra empresa Pedro Camejo en el estado Guárico, ¿cierto? Tuviste unos días allá, los guayú acá al Zulia los llevamos para allá para Guárico y allá se entrenaron y aprendiste a manejar esta cosechadora. Sí, así es cierto. Estuve un mes en Guárico, en Calabozo, y allá nos instruyeron en la cosechadora. De hecho, fuimos cuatro operadores para allá y son los que estamos aquí ahorita. Ok, Arnaldo, bueno, siga bregando usted aquí con la cosechadora. Nosotros vamos a bajarnos, Giro, para mostrarle, vamos a caminar acá con los compañeros, vamos a evidenciar lo que significa este desarrollo. Y bueno, estamos en tierras además de esta parroquia, José Ramón Yepes, como le decimos, el gran proyecto Planicie de Maracaibo. En sus orígenes, este proyecto plantea el aprovechamiento de la construcción de un sistema de riego para 20.000 hectáreas, ¿cierto, Quiro? Ya el canal principal se encuentra plenamente establecido, ya los canales secundarios, ya actualmente se están en los riegos terciarios, en este caso sistemas por pivote, pero además el proyecto incorporó un componente que el presidente le dio mucho énfasis. 1.120 familias guayú que vivían en los poblados circunvecinos en condiciones de total pobreza. Cuéntanos esa parte integral del proyecto, Quiro. Bueno, básicamente eso es un proceso reivindicativo en su mayoría de los camaradas de la etnia guayú, quienes, como usted lo menciona, ministro, vivieron en la zona en condiciones de explotación. Estas tierras anteriormente representaban las más miserables espacios del latifundismo, del latifundio. En el marco del proceso agrario revolucionario se combatió, logramos erradicar el latifundio en la zona y además logramos reivindicar a los camaradas de la etnia guayú y a una gran cantidad de compañeros de la zona circunvecina que, como le dije al comienzo, fueron explotados miserablemente de una manera feudal en estos espacios. Ahora, cada uno de ellos trabaja en un frente de trabajo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuántos frentes hay? Aquí tenemos aproximadamente 40 frentes de trabajo. 40 frentes de trabajo. Enuméralo. Bueno, básicamente tenemos aproximadamente 10 frentes de trabajo en lo que es el tema cerealero y de grano. Tenemos dos frentes de trabajo en el tema de hortalizas y cultivo bajo ambiente controlado. Tenemos también 4 espacios productivos de ganadería lechera de alto rendimiento. Tenemos un espacio productivo dedicado también a un programa de reproducción de nuestra raza criollo y limonero, que es un patrimonio público. Limonero, que es un patrimonio nacional, exactamente. Ahí estamos desarrollando con esta raza, conjuntamente con el INEA, un programa de reproducción bastante agresivo con la única finalidad de salvar la raza, que está en extinción, ministro. Es importante destacar que esa raza, no contamos con más de 1.000 ejemplares a nivel nacional y tenemos la digna tarea de ¿cuántos tenemos acá? Acá tenemos un pequeño rebaño de 83 animales. 83, sí. Que están en un módulo especial. Exactamente, para la reproducción. Exactamente. Genética. Así es. Bueno, Quiro, vamos a saludar allá a los compañeros. ¿Quiénes son esos compatriotas que se encuentran allí? Los comuneros y comuneras acá del gran proyecto Planicie de Maracaibo. ¿Cómo están, compatriotas? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo Venezuela. Estos encapuchados aquí, pero del trabajo, porque aquí estamos en full trabajo. Un saludo a Venezuela. Un saludo a toda Venezuela. Estamos aquí de Planicie de Maracaibo. Ahorita estamos cosechando el maíz, que gracias a nosotros, el esfuerzo de todos, vamos a ver cómo sacar todo esto adelante. Bueno, mira, vamos a aprovechar y mostrarle a Venezuela algo que pocos venezolanos han visto lo que significa esta tecnología del riego por pivote. Quiro, ¿en qué consiste esta tecnología del riego por pivote? ¿Cuál es su alcance? ¿Cómo se va desarrollando? Esta es una tecnología cuyo ventaja principal es el dominio de amplias superficies con pocos equipos y con poca mano de obra. Que en su momento esa mano de obra se dedica a las labores culturales y es más productivo. También tenemos la ventaja a través de esta alta tecnología que es importada de la República Islámica, de las Repúblicas Islámicas y de Irán. Ajá. Sí, el tren de riego, todo lo que es eso, viene de la República de Irán. Todos son los cohetes que dicen, no, es riego para la vida. Estos no son bombas atómicas. y el componente electromecánico es europeo. Tenemos esta tecnología de punto, también tenemos la ventaja a través de estos dispositivos de implementar el proceso conocido técnicamente como fertirrigación, que nos permite introducir
los químicos, los agroquímicos, los insumos biológicos a través del sistema de riego. Entonces nos podemos dar el lujo desde el punto de vista integral de definir este proyecto como un proyecto de amplio avance, uno de los más avanzados de Latinoamérica. Y si lo vemos desde el punto de vista de la integralidad, es el mejor proyecto agrario de Latinoamérica. La integralidad, Quiro, es muy importante mostrarla. Cuando el presidente ordenó, estaba el compañero, el vicepresidente Elías Agua como ministro de Agricultura, el desarrollo de este proyecto, insistió mucho en ese componente, la integralidad. No solamente es la producción, no solamente son estas 800, 790 hectáreas de maíz, las casas de cultivo, los módulos de ordeño, la producción lechera, la producción genética, no es solamente lo que se ha alcanzado en materia de producción, es también la inclusión social de unas comunidades, que son nuestras comunidades Wayú, que históricamente habían estado relegadas, lo utilizaban como mano de obra y hoy están incorporados de manera digna, aunque muchos acá tienen, me dicen que se quedaron mudos, pero ya lo vamos a entrevistar para eso. Y la integralidad también es lograr que, así como hay personas en sus viviendas viviendo de manera bien digna, tengan su incorporación. Todas están incorporadas al trabajo, me decías tú hace un rato. Además, aquí ha habido actividades culturales, que estuvo Dame para Matarla, ¿verdad? ¿Tuvieron cómo les pareció aquí la gente? ¿Cómo les pareció Dame para Matarla? Cantó muy bien, eso es lo mejor que han traído para acá, Dame sí. para Matarla. Y unas canciones que tiene que son muy importantes, que transmiten, tapan el mensaje que la oposición transmite en varias canciones, pero ellos la convierten en la realidad de aquí de Venezuela. Mire, preséntese usted, ustedes me decían hace rato que ustedes son las maestras acá, sí, échele usted que esos son los bonitos lo que usted contó ahorita. No, nosotros somos la maestra de la Escuela Intercultural Bilingüe Ernesto Che Guevara. Intercultural sí. Bilingüe Che Guevara. Che Guevara, su nombre de un gran héroe latinoamericano que luchó por la revolución y que por eso llevamos orgullosamente el nombre de Ernesto Che Guevara como escuela y dándole ejemplo, y tenemos hasta una orquesta sinfónica intercultural. Ah, pero cuéntese. La orquesta componente. Sinfónica intercultural bilingüe, Laberinto, nació, va a cumplir un año ahora en julio, y es lo más bello que tiene la escuela intercultural y la ciudad comunal, además de la producción, claro, pero es algo productivo, y si usted la ve, los niños, la mayor parte de los niños que están en la orquesta son guayú. Y es algo emocionante tener esa orquesta porque esos niños que están que estaban en las tardes sin hacer nada, ahora tienen una tarea que hacer como estar dentro de la orquesta. Y es un gran potencial que hay, porque si usted los escuchara, qué bien tocan nuestros niños de nuestra ciudad. Es lo más bello que tenemos, nuestros niños. ¿Cómo te llamas tú? María Elena Pirela. María Elena, ¿y la compañera? Yamile Beltrán. Yamile, Marianela, José Gregorio y todos los acá. Yo venía hace rato conversando con los compañeros. Yo les decía que para nosotros el proyecto Planicie de Maracaibo tiene que ser como un viaje hacia el futuro. Que usted entre acá y usted sienta lo que significa la palabra del presidente para decirle al país lo que queremos en el socialismo. Lo que queremos, que la gente viva el buen vivir, pero el buen vivir, una casa digna como la que aquí hay, que la gente tenga alimentación, trabajo, ese sudor sabroso que es el del día a día de los venezolanos y venezolanas, que como ustedes se levanta a echarle pechón al país. La producción agrícola, alimentos para el pueblo. ¿Para dónde va este maíz, Quiro, rápidamente? Ese maíz está siendo comercializado por la Corporación Venezolana de Alimentos y va hacia la población de Urachicha, los silos. Ah, pero tú me decías, ¿cómo va a retornar acá? Ese maíz, logramos un convenio con los camaradas de Cebal y ese maíz va a retornar a la región zuliana como harina de maíz. Como harina de maíz para las arepas. Exactamente, que será. Así es. Y bueno, además todos los demás componentes, la milicia bolivariana que hay que conformarla aquí también con los compatriotas para las labores de seguridad, barrio adentro, la radio, el módulo, acá uno de los trabajadores, compañero, ¿cómo te llamas tú? José Luis Romero. Principal del área de cereales. Ah, ¿cómo es eso el vocero principal? Escúchanos el cuento, ¿qué te encargas tú? Bueno, el trabajo que tengo yo ahorita es el líder del grupo, pues, de convocar, cómo ordenar, si va la siembra bien, esto, que salga todas las cosas perfectas, pues, como dice nuestro comandante Chávez. ¿Y cómo vas ahorita? Ríndele el parte al presidente que está ya recuperándose, ríndele el parte, comandante, aquí le vamos a rendir el parte de lo que ha sido nuestro trabajo, cuéntale. Bueno, comandante, aquí nos encontramos aquí en el área de San Rafael y este es el maíz blanco, variedad Sarasa. Aquí aproximadamente tenemos 15 hectáreas. En la que estamos cosechando hoy. Estamos cosechando hoy y se aproxima a cosechar 780 hectáreas. ¿Y
¿Cuánto es el rendimiento que aspiran acá? Bueno, el rendimiento que tenemos ahorita por hectárea es, no tengo más o menos de 4.000 toneladas por hectárea. ¿Cuántos trabajan acá en el módulo de cereales? Ahorita vemos 98. Toda la parte de los compañeros que se encuentran aquí son nuestro, el colectivo que está aquí presente, pues, son de cereales. Y lo importante es que aquí ustedes son trabajadores iguales a todos, ¿cierto? Sí, somos iguales. Sí, ya, esto ya no lo tenemos como el área de cereales, ahora lo pusimos con la vaina del el Rincón Bolivariano, lo pusimos Hugo Rafael Chávez Frías. Por el ring. Que es nuestro líder ahorita, el verdadero revolucionario, para que nuestros hijos vean que existe la revolución. Así es. Bueno, compañeros, desde acá, desde municipio Jesús Enrique Lozada, parroquia José Ramón Yepes, acompañado de los comuneros y comuneras del gran proyecto Planicie de Maracaibo, hoy mostrando lo que es la cosecha del maíz blanco, la cosecha de 790 hectáreas, un proyecto además integral que supone 1.100 familias guayú que se han incorporado, aquí están nuestras maestras incorporadas. Ya le vamos a dar para que ustedes, para que cerremos con ustedes dándoles ese mensaje bonito. Acá le decimos a toda Venezuela, la patria presente, la gran misión agrovenezuela presente, el espíritu indomable de nuestro comandante y nuestra revolución presente en estas tierras. Hoy tierras que en el pasado estaban totalmente subutilizadas, miren compañeros, alimento para la vida, maíz para nuestro pueblo. La evidencia que con tecnología, con la tierra, con el agua, con el factor humano, el recurso humano, el más importante, el pueblo venezolano, el financiamiento y en fin, todos los avances gracias a nuestros convenios internacionales, Venezuela va en vía a lograr su soberanía alimentaria. Compañeros, un mensaje para despedirnos ante el presidente. Presidente, de parte de todos los habitantes de la ciudad comunal El Laberinto, de parte de todos estos trabajadores que aquí están haciendo vida, le damos un gran abrazo y queremos y oramos todas las noches porque usted regrese pronto, que yo sé que va a ser pronto y que los queremos mucho y que nosotros no lo vamos a defraudar, que estas tierras las vamos a trabajar, todos nosotros vamos a trabajar y sacar el país adelante y de aquí va a salir la soberanía alimentaria de todo el país. Gracias, presidente, ojalá se mejore y regrese pronto a nuestra ciudad comunal El Laberinto, Planicie de Maracaibo. Ella lo va a traducir. Ajá, tasakin ho pieka y hola lu atakuru tu mapapka Venezuela. Wasakin holu yaje ya ya huru he tu macho conta maraca na pucho arena ya kan holu tawara ya ya tañara na ari huna kan na pucho no guayu ya kan ya holu na lu atain holu akoho in ho wai punai holu kasatare sa ana in piho wane kai ana in pukwaika waya kan holu ya 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 ka kwaya ana in ha tuatun tu mapaka ya tai hani wai huru aina ana wai hani wai en ha tu ahí giraba juro tu mapa, Kawasaki en pillaje y allá. Bueno, compañero, para dar el paso a la compatriota periodista, aquí le decimos, patria socialista muerte, ¡venceremos! Entonces ustedes escuchaban palabras del ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra en esta inspección que se está realizando en el proyecto agrosocialista Planicie de Maracaibo, importantísimo. El día de hoy en Mayusuario y Usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos se está cosechando la primera cosecha del maíz blanco, beneficio para el pueblo venezolano en materia de soberanía agroalimentaria. Nosotros con esta información devolvemos contigo el pase, Emma. Adelante.